dijeron, anda a pedírsela como si a tu madre. Que nos dejen quedarnos mientras la policía corrupta y asesina andan redondeando todo este parqueo. La dictadura de Daniel Ortega mantiene un estado policíaco desde septiembre de 2018, cuando ilegalizó las protestas en medio de la rebelión cívica. Los ciudadanos modificaron la forma de protestar. En lugar de grandes manifestaciones, convocaron a grupos pequeños a realizar piquetes express en edificios, parqueos de hoteles y universidades. Sin embargo, esto provocó un mayor despliegue policial en varios puntos de la capital. Cada vez que nosotros, las madres de los presos políticos, queremos salir afuera a pedir auxilio al pueblo, que nos apoyen, que nos ayuden a protestar por nuestros hijos secuestrados, nos agarra la policía, los antimotines, todo el aparato que tiene este hombre, nos maltrata, nos masacra, nos atropella. Es reprochable, ¿verdad?, ver las actuaciones que están haciendo, pensando que de esa manera van a intimidar al pueblo. Yo soy del criterio que el pueblo ya tomó una decisión y nadie lo para. Haga lo que haga, podrá matar, podrá llenar las cárceles, podrá llenar los cementerios, pero de hecho el pueblo ya tomó una decisión y es sacar del gobierno a la dictadura. A pesar de que la dictadura firmó un acuerdo con la Alianza Cívica para restituir las libertades democráticas, el estado de sitio demuestra que Ortega no tiene voluntad para cumplir con lo firmado. Él nunca va a cumplir nada. Es un gobierno que no tiene palabra, así de sencillo. Él lo único que quiere es seguir en esta dictadura, seguirnos sometiendo. Nunca va a cumplir porque no es de palabra. Pusimos al descubierto la incongruencia de un gobierno que dice ser demócrata y que apoya a las libertades cuando en realidad hace lo contrario. Ellos mismos firmaron el acuerdo del 23 de marzo y ellos mismos lo están violando. De tal manera de que esto constituye evidencia del incumplimiento de los acuerdos que están además suscritos en la Constitución Política. En Managua, la policía mantiene vigilancia permanente frente al edificio Pelas, en la FICE Central, Invercasa, el Hotel Holiday Inn, la Universidad Centroamericana y realiza un patrullaje permanente en las principales avenidas de la capital. En Masaya, León y Matagalpa, la vigilancia policial se extiende a las iglesias y está conculcado el derecho de libertad de reunión. A la par de la exigencia de reformas electorales y adelanto de elecciones, los ciudadanos demandan como condición la suspensión del estado de sitio. Ortega está con miedo de ver que este músculo del pueblo hoy está y dice presente y quiere cuanto antes llegar a elecciones, estar unidos y correr con esa coalición que estamos creando. A eso es lo que le tiene miedo a Ortega. Por eso el estado de sitio. El estado de sitio que vemos actualmente, que no va a permitir que la ciudadanía pues vaya a una urna receptora de voto. Sin embargo, como ciudadanos estamos conscientes del riesgo. ¿Cómo vamos a ir a elecciones con un AK en el pescuezo? Aquí no hay seguridad para nadie. Ahorita saben que por lo menos yo, que imagínate, que vivo en contra de este gobierno porque me secuestró a mi hijo, porque protestó. Y a mí me ven entrar a una urna a votar y te aseguro que se me va a hacer imposible votar. Nosotros no podemos ir a ninguna elección con este hombre en el poder.